Arguedas también, Arguedas tiene un jiu-jitsu muy marcado. Ricardo también, alumno en su momento fue alumno de Moisés Garay, después fue alumno de Mauro Sergio y actualmente está en el Dog Team preparándose desde hace un buen rato. Ahí está Ricardo Guerrero, pantaloneta blanca para que ustedes lo ubiquen. Mientras escuchamos lo que pasa en la esquina roja. Un récord de 4 ganadas, 0 perdidas, 0 empatadas. De la Academia Sidney Machado Fight Club, les presentamos a Leonardo Comienza la pelea entonces entre Ricardo Guerrero, pantaloneta blanca, y Leonardo Arguedas, de pantaloneta negra. Ambos, David, ambos son cinturón morado, ¿verdad? En jiu-jitsu brasileño ya, o sea, ya ellos han caminado bastante en el jiu-jitsu, son personas con mucha experiencia. Un Leo Arguedas que nunca ha perdido, y bueno, como bien lo decías ahora, ellos tenían ya bastante de no pelear. Pero bueno, han estado, me imagino que preparándose para el enfrentamiento de esta noche de una manera excelente, ¿verdad? Esa espalda ganada de Leonardo Arguedas a esta altura del combate puede ser muy peligroso para Ricardo porque tiene mucho tiempo para trabajar. Leonardo es fuerte. Y ahí lo tiene. Y en ese punto en el que está, si logra cruzar su otra pierna también, pues va a ser peligroso para Ricardo Guerrero porque no creo que Arguedas vaya a perdonar desde esa posición. Está tirando bien la posición, no ha perdido el control, aunque Ricardo lo trata de desbalancear hacia adelante. Está bien agarrado, bien afianzado Leo Arguedas, ajá. Y vamos a ver si continúa. Sí está haciendo un trabajo inteligente de defensa, Ricardo. Más sin embargo, la postura de Leo Arguedas me parece que... ¡Excelente! ¡Excelente, Ricardo Guerrero! ¡Muy bien esa defensa! Ahora tira, ahora golpea a Ricardo Guerrero a Leo Arguedas. Tira los codos. Busca de nuevo Arguedas el jiu-jitsu. Vean cómo lo busca meter dentro de la guardia de sus piernas. Me parece que busca un triángulo ahí. Sí, parece que no le rinde fruto el triángulo. Busca ahora una llave de brazo. La llave de brazo. Se levanta Ricardo. Oh, bien, esa entrada, muy bien. Qué rapidez. Excelente, Ricardo Guerrero. Ahí se ve el profesionalismo de ambos, ya la experiencia que tienen, reflejado en este momento, en este gran combate que están ustedes observando. Estamos viendo a Ricardo Guerrero contra Leonardo Arguedas, pelea profesional en las 155 libras. Estamos en el CRF 3, si usted recién se incorpora a esta transmisión de Noches de Knockout, bienvenido, disfrute, un gran evento. Ojo, ahí una rodilla y los pone de pie el árbitro y le dice que rodillas a la cara, no, cuando se está en el suelo. Ahí los pone de pie, hay una advertencia ahí por parte del señor árbitro. Sí, efectivamente le está reclamando un rodillazo, ¿verdad? Sí. Inicia nuevamente el combate, Ricardo tirando golpes.
Leo tranquilo, con mucho cuidado. En este momento busca, ¡ey! Ahí está. Buen takedown por parte de Leo Arguedas. Sí, Leo Arguedas es muy eficiente en el takedown. Su jiu-jitsu también es muy eficiente. Sin embargo, vean como Ricardo está trabajando inteligentemente y veloz. Esa pasada estuvo muy veloz, estuvo muy bien. No está dejando, está tratando de contrarrestar el jiu-jitsu. ¡Está golpeando! Y en este momento me parece que... Parece que Leonardo está afectado. Afectado, lo veo un poco golpeado. Ricardo mermó un poco el golpe, hubiera continuado. Tratando de buscar, de hacer daño, buscar esos espacios, esos huecos. Muy bien, Leo, con la transición. Está buscando llave a la pierna. Pero podemos ver... ¡Ay, él lo pegó! Lo pegó Leo Arguedas con llave de pierna, David. Excelente la llave de pierna de Leonardo Arguedas. Muy bien, Leo. Fue un segundo, fue el momento preciso. Incluso de nuevo se vuelve a ver la esencia de las artes marciales cuando ya uno ve a un competidor que está en apuros, tiene ese momento, tiene esa precisión para decir, aquí está mi oportunidad, encuentra ese tobillo, lo engancha como lo debe de enganchar, este heel hook o llave de tobillo, y definitivamente gana por una rendición muy bien aplicada de parte de... Vamos a ver la repetición, porque son momentos muy rápidos. Usted dijo, pero ¿cómo? ¿En qué momento ganó? Acá lo tenemos, ahí viene la acción de Leonardo Arguedas para finalmente trabajar. Ese pie de Ricardo Guerrero, bueno, fue una pelea que se disputó prácticamente el 99% del tiempo abajo y nada más se esperaba cualquier descuido, cualquier segundo. Estos dos muchachos tienen una gran experiencia, ya lo dijeron Gerardo y David. Sí, ahí está. Se dice que para defender la llave de tobillo, uno tiene que estar viéndole la cara al... Eso que Leo hizo, David y Alex, eso es una americana, pero al pie. Una americana al pie. Podemos ver el entrelazado que hace con sus manos. Y eso se llama, es una americana al pie lo que está haciendo, una muy dolorosa. Sí, con una llave de tobillo, entonces gana la esquina roja y se deja el triunfo para que Leonardo Arguedas consiga su quinta victoria, 5 victorias sin derrotas. Qué buen récord, la verdad, para Leonardo Arguedas, un muy buen récord. De 5 peleas y 5 victorias, logra mantener su invicto ante un digno rival como lo fue Ricardo Guerrero esta noche en la pelea de las 155 libras. Incluso Guerrero pues se va sentido de su tobillo, no es para menos. Diana Vega tiene las reacciones de lo que fue esta pelea y va a conversar con Leonardo Arguedas, el hombre invicto de 5-5. Gracias, Alex, y bueno, felicidades a Leonardo, una pelea pues bastante complicadita, que se da mucho en el suelo y demás, pero al final se logra sacar por medio de una llave. Las impresiones que te dan. Sí, claro, yo venía con una estrategia de boxear un poquito primero, pero él me puso como para el derribe, traté de ir a la espalda, pero lo sentí un poco resbaloso. Importante que mantienes un invicto también. Sí, pero gracias a Dios los dos se dieron, boxeé demasiado para llegar acá y gracias a Dios lo que me ayudó fue el jiu-jitsu de mi profesor Jiren Machado. La verdad que se nos viene salvando la tanda de hace rato.